objetivo de la 35ª Asamblea General de Arena fue un cambio en la dirección ejecutiva COENA. Ante las bases departamentales, entre lágrimas, el presidente saliente Jorge Velado habló del trabajo realizado en los últimos años frente al principal partido de oposición. Velado dice sentirse satisfecho por el proceso democrático al interior de Arena. El enorme honor que me han dado para servirles desde el Consejo Ejecutivo Nacional. Primero, como vicepresidente de ideología. Después vino la entrega de reconocimientos por los sectores del partido al presidente saliente. Luego el momento cumbre, la juramentación de Mauricio Interiano y otros 14 dirigentes del nuevo COENA para 2016-2019. De lograr la mayoría de diputados en la próxima elección y la presidencia de la República. En su primer discurso, Interiano envió un mensaje al presidente de la República para sacar al país de la crisis financiera. Hemos participado en todos los foros, hemos acudido a todas las convocatorias, pero no estamos viendo soluciones. Por eso le digo, señor presidente, recapaciten, empecemos a dar pasos para empezar a resolver. Y le quiero hacer una invitación, un llamado, a que esta misma semana, señor presidente, nos sentemos para encontrar una solución a la crisis en que se han metido. Llamado que respondió el presidente en su cuenta de red social, mostrándose abierto al diálogo. Esta dirigencia también tendrá en sus manos las elecciones municipales y legislativas de 2018 y las presidenciales de 2019. Los fundadores de Arena hablaron de cuáles son los retos del nuevo COENA. Todo lo que hemos platicado está relacionado con que aquí lo que queremos es que haya una clase media enormemente grande y una clase pobre pequeña. Eso se llama desarrollo y en eso es lo que hay que trabajar. El nuevo COENA tiene un gran reto y este día se ha establecido prácticamente un voto de credibilidad en el partido, de confianza y de optimismo. Yo creo que se ha iniciado una nueva etapa. El nuevo presidente también anunció que se reunirá con los sectores que conforman el partido Arena, además de la apertura de afiliación al partido para cualquier persona que esté interesada. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.